coordenadas que nos definen. Y el GPS de tu identidad nos lleva hoy en carretera hasta Cagua, en el estado de Aragua, de donde es oriundo Ramón Aranguren, quien es docente. Bienvenido, Ramón, ¿cómo está? Bendecido día, licenciada. Gracias por la oportunidad que me brinda con esta ventana que le abre a la ciudad hospitalaria Cagua, estado de Aragua. ¿Por qué es la ciudad hospitalaria? Por su gente, por la alegría de su gente. Ese nombre lo puso un locutor que llegó a Dino, de la ciudad de Mérida, y cuando vio el trato cordial de tantas personas con él, que no lo conocían, y luego observando cómo era esa forma de ser de nosotros los cagüeños, decidió bautizarla como la ciudad hospitalaria, por el trato de su gente, por el calor de su gente, por la forma como tratamos nosotros al que viene a esta ciudad. Ramón Aranguren, nuestro invitado en este GPS de tu identidad que nos lleva hasta Cagua. En su infancia, en su adolescencia, ¿Cagua tenía centros de entretenimiento o había que ir a Maracay para poder hacer algo? Mira, todavía tenemos ese problema, que tenemos que trasladarnos a Maracay, Valencia o Caracas, gracias a Dios que están cerca, para poder divertirnos. Habían apenas dos cines, por supuesto, con películas muy anticuadas. Era el cine Azteca y el cine Sucre. Luego, en los años 65, se creó el cine Victoria y empezaron ya a llegar las películas modernas. Por cierto, la forma de promoverlas era con un carro con altoparlantes y unos carteles que ponían alrededor de la plaza para anunciar las películas que se iban a presentar, que se iban a proyectar. ¿Y ahora qué dice alrededor de la plaza? ¿La vida iba en torno a esa plaza? Sí, la Plaza Sucre, la Plaza Mayor, la Plaza Central, y todavía Cagua, gracias a Dios, con muchos adelantos, sigue siendo el epicentro de la información y el epicentro de la organización de cualquier actividad alrededor de la Plaza Sucre. Ramón Aranguren, nuestro invitado, educador venezolano, hoy en el GPS de tu identidad que nos lleva hasta Cagua, estado Aragua. Si bien todavía hay que hacer diligencias o quizás entretenerse en Maracay o en Caracas, ¿cómo era la vida en líneas generales? ¿Una vida tranquila o una vida de puertas abiertas, de casas sin rejas? Sí, mira, hasta los años 75, 76, 77, era un pueblo tranquilo, apacible, con una vida muy lenta, con pequeños movimientos en entidades bancarias para ese momento, que apenas eran tres: el Provincial, el Caribe y la Maracay, entidad de ahorro y préstamo. Luego, en los años 77, con la construcción de la urbanización La Segundera, que fue habitada en su mayoría por gente que habían sido damnificados en unas lluvias torrenciales en Caracas, llegó gente de La Charneca y esa zona. Luego se construyó la Haciendita, las primeras apartoquintas, que la propaganda se hacía por Radio Rumbo, por Simón Díaz. Empezó la Cagua a crecer vertiginosamente, cuestión que yo en una oportunidad en el año 87 llamé la atención de autoridades y de la sociedad civil diciendo que no permitiéramos que Cagua se nos caqueñizara, sino que mantuviéramos ese sentimiento cagüeño, porque corríamos el riesgo de perder la identidad, cuestión que todavía vivimos peleando, no porque la llegada de gente de afuera no sea buena, es interesante, pero es importante siempre conservar nuestras tradiciones, costumbres y la historia local de la ciudad. Que por cierto, hablaba de esa quizás caraqueñización que no quieren porque quieren mantener su propio valor, su propia identidad. ¿Cuál es la identidad que puede definir a alguien de Cagua? Un hombre gentil, una mujer gentil, una persona cariñosa, sin malicia, dispuesto siempre a tender la mano y a proyectar lo que es, porque Cagua ha sido siempre una encrucijada. Cagua, si tú sales a su izquierda, estás apenas a 45 minutos de Valencia, estás apenas a 22 minutos de Maracay y a 95 minutos de Caracas. Entonces, y es la puerta también para el llano. El ser encrucijada nos ha llevado obligatoriamente a mantener una relación cordial con el caraqueño, con el que viene de Occidente, con el llanero, y eso hace que se haya creado esa propia identidad, que nosotros decimos lo que pasa en Cagua es un reflejo de lo que está pasando en otras ciudades, porque nos convertimos en eso, en un centro de donde llega gente de todas partes, y eso nos ha permitido que la ciudad, por supuesto, cambie, pero que nos permite, gracias a Dios, ese termómetro
que se mantiene en el resto del país. ¿Qué sabores quizás son típicos de Cagua? Mira, yo pudiera decirte que la yaquita de maíz que se hace con la mazorca, que en otras partes la hacen tradicionalmente con sal o con azúcar, con la miel, y luego se acompaña cuando se va a comer así, o con mantequilla y queso. Eso yo pudiera decir que es muy típico de nosotros, porque he visto que en otras partes del país sí se hace, pero no se le agrega el azúcar y no se le agrega la miel. No, esta llamada no nos está ayudando. Vuelve a marcarle, por favor, a Ramón Aranguren, docente que nos lleva hoy a conocer Cagua, Estado Aragua, en este GPS de tu identidad. Nos hablaba de los sabores, de esas hallaquitas de mazorca, también de esa encrucijada en la que vive Cagua, Estado Aragua, cerca de Valencia, cerca de Caracas, la Puerta de los Llanos y lo que él llama una ciudad hospitalaria, una ciudad de gente que no tiene quizás malicia. Lo tenemos, no, está marcando a Ramón Aranguren, quien es docente. Pero vamos a ir adelantando mientras se conecta la llamada, Nelson, publicidad. Y les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. La vacunación es una de las herramientas más eficaces y seguras que tenemos para prevenir enfermedades infecciosas como parvovirosis, moquillo y en gatos, la leucemia infecciosa y panleucopenia. Vacune a su mascota. Consulte con su veterinario si está al día con su esquema de vacunación. En cachorros, comienza a las 6 semanas y en adultos el refuerzo es anual. Comuníquese al 0424-123-1441. Lo esperamos en nuestra única sede en La Castellana. Síguenos en Instagram, @huellasveterinaria. Te hacemos feliz a través de la salud de tu mascota. Y ahora sí, tenemos en línea a nuestro invitado. Ya para cerrar, Ramón Aranguren, quien es docente oriundo de Cagua, Estado Aragua. ¿Cuáles son también esas imágenes, esos paisajes con los que quizás usted como persona oriunda de Cagua se identifica? ¿Qué es lo más bonito a lo que usted le tomaría una fotografía para enmarcarla en su casa de Cagua, Estado Aragua? Por supuesto que Cerro El Empalado. El Cerro El Empalado, ese nombre que suena hasta feo, porque es la imagen del maltrato que recibieron nuestros indígenas o nuestros habitantes originarios en la época de la colonización, que eran empalados en el cerro como castigo. Tenemos la laguna de Tahuayhuay, el espejo que está hacia el sur de la ciudad. Tenemos la emblemática zona de Fusagri, que está ubicado al oeste de la ciudad. Tenemos el Parque Codazzi, que limita con el municipio Mariño y con Sucre, que son íconos que identifican a Cagua, no solo en Aragua, sino en Venezuela, porque son recursos naturales que están ubicados casualmente de una manera armónica, el Parque El Codazzi hacia el norte de la ciudad, el Empalao hacia el oeste, Tahuayhuay hacia el sur y el parcelamiento de Fusagri hacia el oeste de la ciudad. Ramón, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en Zona Éxitos. Gracias a usted por esta oportunidad y esperemos que sigan abriendo puertas a este municipio pujante de Aragua. Ramón Aranguren es docente oriundo de Cagua, Estado Aragua. 10:52, hacemos